La enseñanza de la educación ambiental presenta grandes retos para los profesores, desde lo urbano a lo rural, en grandes o pequeños grupos o entre niños y adolescentes. En estas realidades ambientales, las profesoras Marcela Puerto y Yolima Castillo han apostado por la construcción de otras relaciones y otros mundos posibles para sus comunidades. En el colegio durante 10, 11 años enseñé biología en la jornada tarde, ciencias naturales y educación ambiental. En este momento me encuentro orientando la materia de proyectos de investigación en grado sexto, séptimo y octavo. Y pues me ha permitido hacer una transición de la enseñanza a la educación ambiental un poco más abierta. Digamos que la huerta no solamente nos enseña a sembrar, porque sembrar puede sembrar un campesino, sembrar puede sembrar un agrónomo, sembrar puede sembrar una ama de casa. La huerta lo que nos permite es didactizar las ciencias para algo, y en este caso didactizar la educación ambiental para, y ahí sí dependen los objetivos y las competencias de aprendizaje que desee el maestro. Y uno copiando en un cuaderno no aprende mucho, en cambio aquí en la huerta practicamos todo lo que tiene que ver con alimentos y así mejoramos como nuestro aprendizaje desde el área de ciencias. Pues aprendimos mucho, sí, digamos, principalmente aprendimos a plantar y aprendimos a saber que es una vida aparte de la de nosotros, sí. Y también aprendimos que es mejor cultivar nuestros propios alimentos porque salen más económicos y accesibles, y pues porque al cultivarlo nosotros mismos están libres de insecticidas y cualquier químico peligroso que sea afectante a la salud. Parecería que las personas deberían aprender más de este entorno porque pues así adquieren nuevos conocimientos, ¿sí? Y podemos pues sí, también es algo que podemos hacer divertido y toda la cosa. También algo importantísimo, y es que la huerta nos permitió a mí como docente y a mis chicos también empezar a comprender que existe otro cuerpo de conocimientos que es igual de válido como el conocimiento campesino. Entonces aquí tenemos papitos que nos han enseñado cosas. Hay niños que nos han enseñado cosas que les ha enseñado su familia. Y son un cuerpo de conocimientos campesino y es validar eso en el colegio. En Sumapaz se trabaja, yo trabajo en el colegio Juan de la Cruz Varela. Este colegio es un colegio que su énfasis es el técnico agropecuario y desde los primeros años de la enseñanza trabajamos saberes ancestrales, es decir, que trabajamos con ellos el cultivo de plantas aromáticas o medicinales, y ligado a eso pues trabajamos cómo ellos pueden también producir alimentos que sean orgánicos y la importancia de que ellos también tengan pues soberanía alimentaria, pues que es como complejo, pero pues en ese proceso se anda desde el colegio. El colegio también pretende que el campesino entienda que así no llegue la canasta cada mes, pues ellos también deben sembrar para su autosostenimiento. El páramo o la ruralidad te da la posibilidad de enseñar en in situ, es decir, con las especies que hay ahí, o con, digamos, o con la lluvia, o con el árbol, o con los pájaros. Y es difícil, es diferente, es difícil enseñar solamente a través de un libro y sabiendo que uno tiene un aula de concreto. Es decir, creo que lo contextual de esa sociedad es cómo uno aprovecha esas posibilidades de observación en los niños, porque pues son primera infancia, son niños pequeños, entonces ellos todavía, todo lo que el maestro hace, pues para ellos es sorprendente y todo lo que van aprendiendo pues se establece como un diálogo de saberes de lo que ellos saben en sus casas y lo que uno puede entrar ahí con ellos a discutir y aprender. La formación en biología de la Universidad Pedagógica en la licenciatura nos enseñó a esta promoción de la que yo pertenezco a pensar de forma sistémica. A nosotros nos enseñaron la complejidad no solamente en las teorías biológicas, sino en la educación. Que yo les decía hace un momento, comprender que las realidades de los chicos son multifactoriales, que la violencia de los chicos, que en ese momento es una de nuestras problemáticas más graves, es multifactorial. Y eso me lo enseñó la pedagógica. La licenciatura en biología en la pedagógica a mí me enseñó que la biología no está parte del mundo y que lo social es supremamente importante. Los niños aquí han entendido a través de la educación ambiental que las problemáticas no todas se pueden solucionar, pero yo sí puedo empezar a comprenderlas a través de la educación ambiental, contextualizarlas a mi territorio y ver también qué pasan en otras zonas del mundo y en otras zonas de Colombia.
comprender, por ejemplo, que en esta zona que es tan deprimida, porque es un colegio que tiene estudiantes de estrato 0, 1 y 2, con unas problemáticas sociales de violencia, de maltrato, de hambre, de precariedad. ¿Cómo se le pide a un estudiante que comprenda y solucione el problema de una ladrillera? Que es una temática de la educación ambiental importantísima en esta zona. Porque pues esa ladrillera también les da de comer, ¿no? Porque ya trabaja. Es entender que hay unas realidades ambientales que no están bien hechas. Y que mi relación con esto socio-biofísico tiene que cambiar. Yo no tengo que ir a cerrar la ladrillera ni tengo el poder de hacerlo. Pero yo sí puedo empezar a comprender cosas y hacer una mirada crítica de esa realidad desde las gafas de lo ambiental. Uno, el ampliar la educación pública le abre a usted la mirada y otros mundos posibles. La educación en niños y en adolescentes muestra que uno puede ayudar a formar esos sueños de los niños, es decir, que puede haber esperanza. Y tres, la necesidad de empoderar a las comunidades. Yo me mantengo que la educación no solamente sirve lo curricular o los estándares o los derechos básicos de aprendizaje si usted no lo aplica en el aula y a un contexto. Sí, creo que la pedagógica en mi formación como licenciada me ayudó a abrir ese horizonte y ver que la educación es una posibilidad de transformación social. Y esa transformación social no solamente en el discurso, sino en la práctica. Cómo me relaciono con papá, cómo me relaciono con mi hijo, con la persona en la escuela, con el otro y cómo entendemos que entre todos podemos entretejer algo para poder existir y sobrevivir en el planeta. El cambio climático puede ser observado en la cotidianidad del país, y es así que los estudiantes y profesores de la Cátedra Ambiental viajan a una práctica a la sede de la Universidad Pedagógica en San José, Villeta, para vincularse con los contextos locales y evidenciar así los desequilibrios climáticos y territoriales con los que convivimos. En este punto vemos que a raíz del cambio climático pues podemos observar que el río ha tenido un aumento de su caudal que ha generado que en la parte de su ronda la tierra se comience a mover y allá en esos derrumbes. Por eso observamos esa casa que está allá al fondo, que ya solo está en pedazos. Actualmente en el municipio de Villeta tenemos una emergencia por la ola invernal, ya que llevamos más o menos 2 meses seguidos sin parar en lluvias, lo cual nos ha generado bastantes afectaciones tanto en la zona urbana como en la zona rural. Nosotros actualmente tenemos afectaciones en los 2 centros poblados, casas que se las ha llevado unas avalanchas y unas crecientes que hemos tenido, afectaciones en puentes y en casas en la zona urbana. Asimismo, de las 22 veredas que componen nuestro municipio, tenemos 17 sin tránsito vial. Te las tenemos incomunicadas, hemos recibido pues varias ayudas de la CAR, de la gobernación, de entes privados, de entes públicos y pues con todo el cuerpo de la alcaldía municipal, lo cual no nos ha dado abasto ya que no paran las lluvias. Bueno, otro aspecto que hemos visto en el recorrido es un poco el uso del suelo, ¿no? Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo a través de la cultura pues, en este territorio. Yo he aprendido que muchos de los riesgos son a causa de considerarnos seres individuales y no tener en cuenta al otro y a los territorios. Bueno, sí, también comentar la parte pues, de riesgos que se está viviendo a causa del incremento del flujo del río. Pues es necesario como hacer una revisión en cuanto a la parte de gestión de parte de la alcaldía de Villeta, porque pues claramente se está contaminando el río y no se sabe pues qué garantía se tiene para el consumo de este tipo de agua. Bueno, pues la invitación siempre está abierta a todas las personas, entonces me parece que es importante dado que pues nuestra profesión siempre nunca para, ¿cierto? Siempre está en constante actualización.
es bueno saber desde la academia que se está trabajando para poderlo llevar a las aulas y fuera de ellas. Entonces, claramente, pues los egresados, que somos los que estamos in situ en las realidades, en las veredas y demás, esto nos vuelve a centrar un poco, ¿cierto?, a las dinámicas que actualmente están surgiendo desde la academia, desde la innovación de la literatura y demás, para poder llevarla ya y conectarla nuevamente con lo que se ve en el aula. Es importante la práctica para nosotros apropiarnos de nuestro territorio, pues nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional y aquí tenemos una sede que es más que todo para venir a hacer prácticas de observación, cómo ha cambiado el entorno, hacer reflexiones, que es lo más importante para nosotros. Uy, eso es como todo teoría y práctica. Entonces diría que la práctica es más como el refuerzo de la teoría. Pero diría que la práctica uno aprende muchísimo mejor, ¿sí? Ante todo, pues agradecerle a las profes, a todo el equipo de Cátedra Ambiental, y digamos que mi reflexión va más hacia que hay una diversidad de carreras increíble acá. Y yo siento que lo ambiental no se asemeja solo a la biología, sino también a la física, a la licenciatura en comunitaria y hacia cómo podemos impactar desde diferentes escenarios como profesores. Digamos que la cátedra ambiental me ha cambiado el chip de ver como el territorio solo como un espacio, ¿no? Sino también nosotros como personas también somos un territorio, o sea, y pues es el que inicialmente tenemos que cuidar. Entonces es también cambiar el chip y dejar la parte política a un lado, sino incluir muchos aspectos como la biodiversidad, la parte espiritual, la parte artística. Desde hace 20 años, el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional ha liderado la organización y desarrollo del Congreso de la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. En 2022, futuros profesores, docentes en ejercicio e investigadores de Colombia y de otros países latinoamericanos se citan para discutir avances y nuevas perspectivas en la enseñanza de la biología y la educación ambiental. Las temáticas que abordamos en este congreso tienen que ver con los aspectos históricos y epistemológicos, filosóficos, sociológicos de estos dos campos del conocimiento, como son la ciencia, la biología, la educación ambiental y sus relaciones con la educación, con la enseñanza de la biología. También lo que atañe a la perspectiva interculturalidad de la enseñanza de la biología y la educación ambiental, así como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación con estos campos de conocimiento. Este congreso fomenta una interacción comunicativa entre distintas comunidades profesionales, generando una retroalimentación entre teoría y práctica, una teoría en acción que aprende de los resultados de la práctica y una práctica que es capaz de ser revisada a partir de la reflexión que surge de una rica producción teórica. Para eso, este congreso se convierte en un espacio en el que el conocimiento circula, se consolida cada vez más y a través de una rica tradición, generando una rica tradición académica en la región. También es nuestro interés identificar y desarrollar discusiones en temáticas emergentes, como por ejemplo la decolonialidad o por ejemplo lo que tiene que ver con la biocultura, que es particular de las regiones de Latinoamérica en las cuales la acción de los maestros y maestras tienen que ver con perspectivas, epistemologías, ontologías relacionadas con el fenómeno viviente, la vida, lo vivo y su enseñanza. Consideramos que es especialmente importante seguir reflexionando acerca de la biología y su enseñanza, porque la biología es una ciencia central en nuestra sociedad. Mediante la biotecnología y otros tipos de intervenciones derivadas de esta ciencia,
cada vez más nuestras vidas se ven afectadas por aplicaciones de la biología, por lo cual consideramos que es extremadamente importante seguir reflexionando. A partir de la investigación en didáctica y a partir de las experiencias aportadas por los y las docentes acerca de la enseñanza de esta ciencia. También es importante destacar que hemos logrado desarrollos a lo largo de estas dos décadas, un poco más de dos décadas, consolidando un equipo de investigadores, de académicos y académicas de diferentes universidades, centros de educación no convencional, como por ejemplo jardines botánicos, museos, que han robustecido la organización de este congreso y de esta manera hemos contribuido a la producción de conocimiento. La cuestión ambiental y por lo tanto la educación ambiental es especialmente importante en nuestra región, dado que la estructura socioeconómica de nuestros países, en Latinoamérica y el Caribe, está marcada por el llamado neoextractivismo, que produce una serie de conflictos socioambientales que cada vez más atraviesan nuestras vidas. Por eso esperamos que este congreso se constituya en una nueva oportunidad para que entre todos y entre todas discutamos cómo mejorar la enseñanza de la biología y la educación ambiental, siempre pensando en la formación de ciudadanos y ciudadanas críticas y autónomas que puedan fomentar cambios sociales para una mejor sociedad. La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Cundinamarca hacen un acercamiento al Cerro Quinini en el municipio de Tibacuy, en el que han planteado diferentes procesos de educación y conservación ambiental, así como de preservación y cuidado del territorio. Thank you.
Durante el desarrollo de la salida de campo del Cerro Quinini se puede contemplar una riqueza de flora y fauna que desafortunadamente se ha visto impactada por diversos factores territoriales. Durante los recorridos que desarrollamos dentro del cerro, encontramos que pues, el apoyo de las comunidades en términos de cómo ellos nos cuentan cuál ha sido esas formas de pensar, de sentir y de actuar precisamente en torno a esos ecosistemas y también esa riqueza biológica nos deja ver que las comunidades tienen muchas cosas que decir. Gracias.